El objetivo es, desde la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, determinar políticas públicas que apunten a erradicar totalmente la violencia sexual infantil. El 19 de noviembre se conmemora a nivel internacional esta fecha de la lucha contra este tipo de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. Por eso nosotros empezamos ahora, este mes de octubre, para tener 30 días como para poder ir afianzando esta situación. El objetivo consiste en que a través de la Defensoría Municipal de Niñas, Niñas y Adolescentes como autoridad de aplicación de la Ordenanza 13.329, comencemos a hacer este trabajo con una mesa que pueda hacer los análisis, los relevamientos y la aplicación de la normativa. El abuso sexual infantil cada vez crece más, se da en una niña de entre 5 y en un varón de entre 13. Y consiste en el contacto que puede ser sexual o sin llegar a tener sexo de una persona mayor con un menor, ya sea para su propia satisfacción o satisfacción de terceros. Y también se puede dar, y es necesario atender esta situación, entre menores donde uno de ellos tiene o más edad o tiene cierto poder sobre el otro. Creo que es importante escuchar a los chicos, necesitamos verlos y escucharlos, existen muchas manifestaciones y además creerles. Esto es necesario que comencemos a actuar como sociedad de esta manera. Es por eso que nosotros hemos creado una especie de eslogan que podríamos decir que es: te miro, te escucho, te creo. De esta manera nosotros queremos concientizar este flagelo que estamos atravesando, aún más aumentado en época de pandemia. Teresa Celada, bueno, con respecto a este tema, la justicia tiene participación, bueno, muy fuerte en esto. Imaginamos que se ha recurrido a esto y se va a buscar que la justicia actúe inmediatamente una vez que ustedes empiezan a detectar situaciones de este tipo, ¿no? Sí, por supuesto, por eso yo les decía que va a haber una mesa de trabajo donde vamos a ser convocados por la Defensora Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes, y donde vamos a establecer no solo las pautas de comunicación, de visualización de esta campaña, sino también los remedios que vamos a poder tener o contar para, en este caso, solucionar los problemas.